Así es, bueno, agradecerle a la directora Ludmer todo el trabajo que muchas veces es silencioso, es invisible, pero vos fíjate en lo que se traduce, ¿no? Esto tiene que ver con muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de algunas discusiones que por ahí estamos teniendo o tenemos también, pero siempre en beneficio de lograr esto. Y en nombre del Intendente Municipal yo quiero agradecerle a la directora, a las docentes y a todo el personal del Jardín Municipal, y así también a los papás, a los abuelos, a los tíos presentes, y fundamentalmente por confiar en lo que es este Jardín Municipal, que como ustedes verán, año a año está creciendo, y vuelvo a reiterar, eso no es casualidad, tiene que ver con un trabajo silencioso, diario, de todos los días del año, que están llevando adelante desde aquí el personal del Jardín Municipal, así que nuestro eterno agradecimiento. Secretario, a jugar por la convocatoria, bueno, una comunidad muy fuerte la del Jardín Municipal, la gente sigue apostando por el mismo. Sí, sí, vos fíjate que estamos teniendo requerimiento de inscripciones realmente que no damos abasto. Yo creo que si tuviésemos más capacidad edilicia y obviamente dotarlo del personal necesario, tendríamos muchísimas más personas, pero bueno, hacemos humanamente lo que podemos y también muchas veces más de lo que se puede. Y se ve traducido en lo que es este marco impresionante de familiares que confían en traer a sus niños a este jardín municipal. Directora, bueno, el tiempo acompañó, así que un día más que agradable, más que especial. Sí, sí, hermoso, gracias a Dios, con este sol, todo despejado, muy lindo. Estábamos esperando ansiosas el comienzo, tanto nosotros como las familias, con mamás y papás ya tuvimos una estancia de encuentro, pero siempre es grato y lo más importante encontrarnos hoy con los niños y las niñas. ¿Cómo ha sido preparado este ciclo lectivo 2018 y cuáles son las expectativas para afrontarlo? Con muchas ganas. La verdad que tengo que agradecer a las docentes año a año, se renuevan las ganas, se renuevan los proyectos. Así que con muchas ganas, con muchas expectativas, a pesar de que todas hace muchos años que hacemos este trabajo, siempre con la misma garra lo hace. Bien, ¿cuántos chicos se espera que asistan en este año al jardín? Tenemos 140 alumnos, que es nuestra capacidad máxima. Bien, bueno, nos decían que justamente sobrepasó la demanda de la gente. Sí, sí, se hace como todos los años inscripción y luego sorteo, y lamentablemente sobre todo de salitas de 3 años quedan muchos niños en lista de espera. Bien, ¿alguna novedad para este ciclo lectivo que ya comienza? No, por ahora no, veremos en el año lo que nos depara. Bien, ¿cuál es el mensaje a toda la comunidad del jardín? Nada más que palabras de agradecimiento a la comunidad en general, al municipio que siempre nos apoya, a las docentes y personal que todos los días ponen su granito de arena para que esto sea posible, y esperamos seguir trabajando mancomunadamente, fuerte con el municipio y ser unas fieles representantes de la gestión del señor intendente. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia está en mi soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral, estuvo desde el sur.